Hola, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto encontrarte nuevamente aquí en nuestro espacio de Nada que Ver, empezando julio, un nuevo mes que viene con nuevos desafíos, empezando por este lindo nuevo set, que no sabemos si va a ser permanente, yo creo que será semipermanente, ¿verdad? Hay que hacérsela permanente siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hay que estar preparados, es cierto. Pero bueno, desde este nuevo set, hoy estamos iniciando el mes de julio con una serie de nuevos temas y antes de ellos vamos a terminar de cerrar toda la cuestión de fraudes y falsificaciones que vinimos trabajando el mes anterior. Nos habíamos quedado pensando la anterior semana en esto de los vampiros, celebrando el centenario de Nosferatu de Murnau, que no lo habíamos tenido tan en cuenta ni tan en serio, pero nos parece importante retomarlo. Y retomar desde ahí algo que es también importante dentro del cine y el imaginario colectivo general, dentro de las sociedades occidentales y también dentro de los mundos indígenas y sus propias cosmovisiones, que es el terror, son los monstruos. Estos seres que llegan desde algún lugar recóndito del imaginario, pero también permiten que la sociedad tenga cierto orden. Esto lo iremos descubriendo de a poco en un nuevo ciclo que empezamos ahora. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, para cerrar el tema de falsificaciones que tanto trabajamos durante junio, queremos comentar dos películas en particular hoy, cerrando precisamente el tema. Una es sobre este gran artista y desconocido a la vez, y uno de los más valuados el último tiempo, llamado Banksy, cuyo rostro es absolutamente un misterio. Es un personaje que surgió del graffiti, del arte callejero urbano, y que con el devenir del tiempo se ha ido convirtiendo en un artista muy, muy connotado y cotizado. Vamos a ver, por un lado, un par de sus obras para que te ubiques sobre quién estamos hablando. Y vamos a ver, por un lado, el video, un pedacito de una película sobre él, que en realidad es un falso documental, por eso nos interesa en este caso, porque seguimos con falsificaciones y arte. Y por otro lado, también vamos a terminar con lo que ha sido una subasta muy reciente en la que en el momento en que vendió, en que se vendió la obra de él que estaba en cuestión, una obra vendida en varios millones de dólares, en ese momento se accionó un dispositivo secreto y la obra se autodestruyó. Mejor que Misión Imposible. Entonces, entendemos que los millones de dólares que se pagaron por esa obra también se habrán desvanecido. Bueno, es parte de la historia del arte y de todo este juego de espejos sobre qué es lo que debería valer. Estas cosas que vemos definitivamente nos sorprenden y nos invitan a seguir viendo cine. Una de esas películas a las que llegamos ahora un poco por casualidad en esta búsqueda es El Artista, una película argentina. Sí, es una película realizada por un dueto de realizadores,
que vienen trabajando mucho sobre distintas facetas del arte, justamente. Ellos son Kohn y Dupont. Y Duprat, ¿sí? Y el guión es además del hermano de Duprat, que es director de algunos de los museos más importantes de Argentina. Entonces hay también una serie de paralelismos, pero bueno, en este caso, en la película El Artista, que es su primer largometraje del 2008, es muy interesante porque, por un lado, toca el tema del valor de la firma, donde surge un artista desconocido que causa conmoción en todo el mundillo del arte, y en realidad los trabajos que se están cotizando tanto los realizan uno o varios enfermos, pacientes de un geriátrico. Con guión de La Iseca, uno de los escritores de terror más interesantes y prolíficos de la Argentina, que además tenía un famoso programa de televisión contando cuentos de terror, se reúnen para hacer El Artista, no solo La Iseca, sino otro de los autores contemporáneos interesantes dentro de la literatura argentina, que es Paul Will. Y todo esto genera un clima especial dentro de la película. La participación de varios artistas pensando en el artista hace que esta película sea importante para repensar el arte. Y además, abundando un poquito en lo que decís, es interesante remarcar que en esta película actúan como pacientes del geriátrico varias grandes, realmente muy importantes personalidades del arte y de la intelectualidad argentina. Entre ellos está León Ferrari, un artista que ha causado muchísima polémica con sus obras desde los años 60, desde un muy famoso Cristo crucificado sobre un cazabombardero norteamericano. Por otro lado está Horacio González, un intelectual muy, muy destacado, que ha sido autor de muchísimos libros de teoría y además director de la Biblioteca Nacional, el escritor Fogwill. Creo que el propio La Iseca también interpreta un papel allí. Así es, vamos a ver un poquito de El Artista. Para comprender una obra, lo peor que se puede hacer es tratar de entenderla. Duchamp decía que el arte no está en los cuadros ni lo hacen los pintores, que el arte está en el que mira. Si yo agarro esto, un teléfono, y lo pongo en un museo y digo, esto es arte, ¿soy un artista? Pasaporte, ¿no? Sí. Mira el ratón Mikkel. Fijo, por favor. Gracias. ¿Te puedo mostrar? No, no. Para presentar tus trabajos acá, los tenés que hacer llegar un dossier. ¿Sabes lo que es un dossier? Un sobre con fotos de tu obra, con material de prensa, currículum completo, alguna carta de referencia o recomendación. ¿Eh? Todo eso por duplicado y esta dirección, ¿sabes? Te dejo que estoy a mil. A veces en este Nada que Ver hacemos muchas referencias a un cine y a directores y actores que no necesariamente los encontramos rápidamente en nuestro archivo personal, en nuestra memoria. Para ubicar mejor al director, a los directores del artista, creo que deberíamos irnos a pensar en la película quizás más popular de este dúo. Se trata de El Ciudadano Ilustre, una película divertida, pero también muy ácida en su sentido, este retorno del escritor a su pueblo y el descubrimiento de aquel infiernillo, en medio de un paraíso que le había representado la vida a partir de ganar el premio. El Ciudadano Ilustre es quizás la película que usted conoce de estos dos directores. Finalmente, la última película de este dúo es una muy, muy reciente que se acaba de estrenar en cines en el exterior, aquí todavía no llegó, que se llama Competencia Oficial y está protagonizada nada menos que por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, que fue el protagonista del Ciudadano Ilustre, justamente. También es una película muy ácida sobre el mundo del arte, en este caso enfocada precisamente al cine. Está haciendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. ¿Drácula empieza con Nosferatu o empieza con una película húngara de un año antes? ¿O empieza con un supuesto
Drácula ruso de 2 años antes, que después se comprueba que es un falso documental rodado recientemente. En realidad, Drácula empieza con problemas de derecho de autor y de plata. Así es. Una película tiene un origen que suele ser escrito. La adaptación de una novela al cine que Murnau realizaba casi lo lleva a la quiebra y a perder su carrera. Sí, Murnau, que era un muy destacado autor, director alemán, ya en la mitad de los años 10 de la década del siglo pasado, tuvo esta iniciativa y a la vez este gran problema, ya que la obra estaba basada totalmente en la novela de Bram Stoker, un autor irlandés bastante reconocido. De hecho, la novela tuvo muy buenas críticas de personajes como Conan Doyle y Oscar Wilde, la valoraban mucho, y murió. Y 10 años después, Murnau se lanza a hacer esta película, de la que estamos celebrando ahora el centenario. Y casi le cuesta toda su carrera, porque la viuda de Stoker le inició demanda, juicio y reclamos, prohibió la distribución de la película en todos lados, exigió los negativos y toda una compensación económica. Si hoy la podemos disfrutar es porque quedaron copias de la película dando vueltas y finalmente de alguna manera medio camuflada la pudieron distribuir. Así como usted ha quedado sorprendido con esta historia y con este antecedente mayor de una película húngara, Diego nos trae una sorpresa desde la prehistoria. Así es, estamos viendo un pedacito, lo que apenas existe, de esta película húngara llamada algo así como Drácula Halalal, que vendría a ser Drácula muere o algo por el estilo, de la cual no hay mayores datos, pero sí hay una curiosidad, ya que en el guión participó alguien que después sería muy importante en la historia del cine, llamado Michael Curtis, el director de Casablanca. Hablamos de cine, hablamos de historia, hablamos de estos momentos claves, pero en realidad estamos hablando de los vampiros. Antes de volver a los vampiros, déjame hacer 2 menciones sobre Nosferatu. Te dejo. Sí, me llamaron mucho la atención. Gracias. No sé si sabían que el actor que hace de Nosferatu se llamaba Max Schreck, ¿sí? Que de por sí es muy curioso porque la palabra Schreck en alemán significa terror, espanto. Entonces parece muy como anillo al dedo. Y a su vez, el personaje de Max Schreck ha sido homenajeado, sí, a mi entender, en 2 casos. Hay uno muy claro y evidente que es en Batman Regresa, donde el villano que hace de jefe de quien después se convierte en Gatúbela se llama Max Schreck. Y por otro lado está la película Schreck, a la que le quitan una C, pero se pronuncia igual, y para mí el personaje es muy parecido. Redondito, de orejas puntiagudas, calvo, qué sé yo. Estamos viendo mientras hablo algunas imágenes para que ustedes saquen sus conclusiones. Volviendo, sí, a los vampiros, el primer Drácula conocido como tal es el que protagoniza el inmortal Bela Lugosi en Drácula, una película de 1932 de un gran director que es Todd Browning, quien entre muchas otras películas realizó la muy famosa Freaks. I am Dracula. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible, I mistrust my own judgment. Look. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Después de haber disfrutado de este primer Drácula de Bela Lugosi, vamos al otro gran Drácula, infaltable en cualquier selección, que es el que protagoniza casi 20 años después Christopher Lee.
Él realiza toda una serie de películas sobre Drácula, en un principio con bastante resistencia del mismo, porque no le interesaba tanto, pero ante el fabuloso éxito que representan, desarrolla toda una carrera. Un detalle interesante a comentar es que él no empezó como Drácula, sino como Frankenstein, en una película que se hizo un año antes en los famosos estudios Hammer de Inglaterra. Who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting. Oh, you must help me. You must. You're my only hope. You must. I'll help you. I promise. Va a inaugurarse un ciclo de los monstruos que los grandes estudios van a tener como insignia de la producción de aquellos años de posguerra. Y a partir de esto, a partir también de los vampiros como tal, se va a ir haciendo una crítica social de las cuestiones más puntuales. Se va a poder ver a través de este desarrollo del monstruo en general, algo que nos permite reflexionar sobre la generación de los años 50. Una generación contenida que justamente a través de estas maneras de expresión que tiene el cine, van a abrir las puertas hacia ciertos detalles velados del erotismo, de la sexualidad, del sentido más bien oscuro, si se quiere, pero muy apasionado, muy lleno de amor y ternura en el fondo. Así son estos vampiros de los años 50, que hacia los 60 cambiarán drásticamente. Sí, aparecen toda una serie de vampiros, de Dráculas, de características muy variadas. Hay Dráculas turcos, japoneses, Dráculas negros, Bláculas, precisamente llamados así, de todo tipo. Y también ligado a esta cuestión más erótica que mencionaba Claudio, hay hasta dos versiones muy curiosas de Drácula que plantea Andy Warhol, el mítico revolucionador del arte pop. La primera de estas películas se llamaba Batman Drácula o Drácula Batman. No se concluyó y estamos viendo un clip de una reversión que han hecho con parte del material encontrado, que igual es muy interesante. En esta última película de los años 70 de Andy Warhol sobre Drácula, aparecen, además de todas las escenas sexuales que llaman la atención, otras referencias más cinéfilas muy curiosas. Por un lado está el famoso Roman Polanski, en un papel chiquito, y en otro papel aún más chiquito aparece nada menos que Luchino Visconti, el gran realizador de, por ejemplo, Muerte en Venecia. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo los convenció Andy Warhol? Está en los misterios del cine, ¿no? Nueva York de esos años, la capital del mundo. Cosas que suceden, y claro, si hay vampiros, siempre hay alguien dispuesto a participar. Sí. Y bueno, donde no ha habido tanta presencia de Dráculas y vampiros es en general en el cine latinoamericano, con dos excepciones. Por un lado, en películas mexicanas de luchadores, con Blue Demon y El Santo, por ejemplo, y también en una muy simpática película cubana con un clip que guardamos para el final, ¿no? Para Los vampiros en La Habana, sí, el vampisol lo dejamos para el final. Muy bien. Y vamos ahora sí a hablar de nuestra región, estas maneras que ha tenido el cine también de reinterpretar de alguna manera los mitos que son universales, porque el vampiro puede ser muy europeo, pero nosotros también tenemos referencias propias. Así es. Hay un personaje en la mitología, en la cosmovisión aymara, andina, que si bien no chupa sangre, saca otra cosa del cuerpo humano. Algo quita. Para hablar de esto, para hablar del Cariciri, hemos podido hacer un contacto con Henry Vallejo, cineasta peruano, que ha desarrollado su carrera en la región de Puno, donde ahora se encuentra filmando una otra película. Henry es el realizador peruano que ha postulado su película como país a mejor película extranjera en el Oscar de la versión pasada. Manco Cápac era la película con la que competía el Perú en aquella oportunidad. Él, hace 15 años, había realizado una película más bien de género B,
una película de bajo presupuesto, pero una película que dialoga muy bien con el mito y que dialoga muy bien con la generalidad de este espacio que tenemos en común, que es la zona andina del lago Titicaca. Se trataba del misterio del Cariciri. Para hablar de esto, de el Cariciri, pero también para hablar de su propia experiencia exhibiendo la película en Alemania, lo tenemos ahora junto a nosotros. Henry, bienvenido, te escuchamos. El Cariciri, pues, es este personaje que le saca grasa a la gente, ¿no? Y algunos dicen que también es el que le saca sangre, ¿no? Y entonces, es un personaje que en realidad empieza en la época pre-inca, ¿no? No es nada nuevo. Para hacer la película estuvimos entrevistando un poco a gente a lo largo, desde Puno hasta La Paz, más o menos, ¿no? Las creencias eran las mismas. En algunos lugares, pues, nos contaban historias que habían pasado, que no habían sido escritas, pero que habían pasado de boca en boca, ¿no? En tradiciones orales, que habían pasado de cientos de años, de generación en generación. Te cuento que recuerdo algunos comentarios de cuando estuvimos en Alemania hace algunos años con Misterio del Cariciri. Sorprendentemente, al final de las funciones, me decían algunas personas del público que no es tan extraño, ¿no? Es decir, les era bastante familiar, porque ya que en esta zona del Perú y en Bolivia, pues, ¿no? Que tenemos el Cariciri o el Caricari, luego el Pistaco, el Chullachaqui, más al norte, pues, está el Chupacabras. Y entonces, para ellos era bastante familiar, ¿no? Entonces, y después me decían, tan igual como vuestras leyendas, acá tenemos a Nosferatu, me decían, no es tan extraño lo que estamos viendo, ¿no? Es bastante familiar y se parece mucho a nuestra realidad. No es que seamos alemanes y no tenemos nada de eso, pero la gente también aquí tenemos nuestros mitos y nos identificamos también con la historia, me decían, ¿no? Y para despedirnos por hoy de los vampiros, nos vamos con el Vampisol de Cuba. Podemos chupar a cualquier hora gracias a Pepe. Así que cuando venga a la playa, cuidado, ese junto a usted puede ser un vampiro. Está haciendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y mandado a hacer en esta edición los laureles para el cine boliviano, porque acaba de ganar una vez más Utama de Alejandro Loaiza, nada menos que en el Festival Internacional de Transilvania, donde pasa toda la historia de Drácula, Vlad Tepes, Nosferatu y afines. Así que ni que nos hubieran leído la mente. Dos premios, uno de ellos el del público. Así va cosechando Utama premios para Bolivia. Nuestras más sinceras felicitaciones para Alejandro y todo su equipo. Y en cuanto a las recomendaciones que se vienen para estos días, ¿qué tenemos, Claudio? Viene la temporada de grandes estrenos de los estudios, así que estaremos bajo un dominio muy especial, donde veremos superhéroes, Superhéroes, seguiremos viendo superhéroes y alguna otra entrega de esas grandes sagas de películas familiares, en muchos casos. Esperemos que pronto se estrene la que a mí sí me parece una apuesta segura, que es una película muy grande, pero un director que a mí me gusta mucho. Estamos hablando de la película de Elvis Presley, de Baz Luhrmann. Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. My destiny. I
wish to promote you, Mr. Presley. Y para despedirnos, en el videoclip de salida de hoy te vamos a dejar nada menos que con el maestro Christopher Lee cantando a pleno una canción que te va a alucinar. Mientras tanto, te vamos diciendo chau, Claudio. Hasta la próxima. Seguimos junto a ustedes en este Nada Que Ver. Empezamos el mes. Empezamos una nueva etapa. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta luego. The final curtain. My friends, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Did what I had to do and saw it through without exemption. I planned.